pero no me viene a buscar, ¿eh? Y de toda la comunidad guapira les saludamos y venimos como invitados también. Dicho esto, que empiece la buena fiesta. ¿Desea comprar algo? Pero no me acuerdo. Ahora, luego vamos a ver la cosa. ¿Se quiere juntar con él? No hay suficiente servicio. El hospital. Tenemos a buen precio los panecillos. Aquí hice por lo menos vivo bien, ¿no? Ya, con lo que me quedo. ¿Tanto servido, jefa? ¿Tanto servido o tanto pagado? ¿Me cobro yo? Sí, ahora me lo da. ¿Parta la guardia? Vale, necesito el... Sí, para que aquí para una reunión. Bueno, entonces, si tenemos entre nosotros un militante de la FAP, siento por el desconocimiento, vamos a empezar. Sí. ¿Vale? ¿Por qué estamos reunidos aquí hoy todos? Porque queremos justicia. Sí. También. Pero sobre todo, hay una boda muy importante. Se trata de algo que solo sucede una vez en la vida. Y no solo eso, sino una vez en siglos. Por primera vez vamos a ver a alguien de la nobleza casarse con alguien de la plebe. Entonces, en esta situación tenemos que celebrarlo. Porque por un lado, es un triunfo en el que estamos... rompiendo ese puente, estamos estableciendo un puente en ese gran abismo que nos separa entre nosotros, el pueblo, y los nobles. Y además, también tenemos que celebrarlo porque la alegría es el amor. ¡Sí! El amor de los puentes. Pero también tenemos que hablar de un gran problema. Una tarjeta. ¡Ay, qué dolor! ¡Me duele el cuello! ¡Tu hora no ha llegado! ¡Tu hora será la función pública! ¿Qué? Yo soy la teva esperanza. ¿Qué has fet? Espera. O sea, yo mismo,
momento. Lleva permiso y dice que la pagan solo. Lleva permiso y lo... Harun. No puede llevar el arma sin permiso. Me ha dicho que si le va a dos monedas contaba como si hubiera comprado el permiso. Y ahora han venido estos guardias a decirme que no puedo llevar el arma porque técnicamente ya ha pagado otro guardia. El que le ha vendido este arma le ha tomado el pelo. Bueno, pues a mí no me la ha vendido nadie. Llevo por lo menos 12 años con bueno, esta arma. Bueno, usted puede apañárselo que se está alterando. Nos está faltando. Y no permitimos que nadie nos falte. Bueno, señor capitán, usted dirá. Lo llevamos al calabozo. Vale. Hasta que demostremos si es lo que dices, ¿verdad? Vale. O no es verdad. ¡Vamos! Tratadlo bien. Todavía no sabemos si dice la verdad. Luego traemos la carta y nos tomamos la carta. Darío, al calabozo es la piscina. Ah, perdón. ¿Es por aquí? Sí. Porta el arma, porta el arma. Espero que nos tenga usted maña y sea de esos que se saben sacar las esposas, ¿no? Un rato, claro. Tú ves, después ya aburraremos. Vale, pero más adelantada. Sí, sí. Siempre muerto, sabe Conde. Siempre muerto. Sabe Conde, siempre hace falta, ¿sabes? Yo te animo al primer personaje. Sí, yo sí, mismo. Sí, el antiguo. Quítatelas antes de bajar. Luego te las pongo. Mira, saluda a Marcos. Marcos es el que se quejó. Es Brook, el de One Piece. Mira, Luke. Tu nuevo amigo, Luke. Brook. Te vamos a dejar aquí. Como eres una persona que me ha dicho que no sabe de atrezos de quitarse las esposas, no habrá ningún problema, digo yo. Te doy la palabra, ¿no? Me quedaré vigilándole. No, es que tenemos que terminar la guardia, que si no luego me cortan las manos el señor Duque. Te puedo ayudar, ¿eh? Guardia, nos pasaremos a ver cómo está. Yo te puedo ayudar. ¿Y cuándo voy a saber vale, si, pues, tú te quedas si estoy libre o no? Yo te voy a pagar a ti. Te dan la gracia de servir a este reino. ¿A un pan me puedes invitar? ¿A un pan? Un pan. Ya veremos. Un pan. O sea, ahora la gente va a querer comer, tú. ¿Puedo hacer off-roll? Sí, claro, pero con cuidado. ¿Funciones? ¿Qué sí. Para invitarnos a ver competencias real. Entonces venimos por tres semanas y me da la sensación de que lleváis un tiempo que nosotros. ¿No? Entonces, pues no queremos no, es, no queremos romper el mercado, bajando precios. Se mueve. Ah, cuestiones básicas de sanación. Todo lo más barato, un premio. Sí, cuestiones básicas de sanación. ¿A cuánto vendéis? Pues teníamos 5 de ayer con ventas para tener un poquito. Es que la jefa solo me pagó uno por chile. Es que la jefa solo me pagó uno por chile. Es que la jefa solo me pagó uno por chile. Es que la jefa solo me pagó uno. Bueno, hace cosas. Sí, bueno, le gusta el trabajo duro, eso sí lo sé. Sí, nos vale. Gusta mucho el trabajo duro. Demasiado, creo yo, tanto que habla de leyes. Y yo me aburro mucho eso, así que... Quería hablar con usted. Un obrero, claro. Sí. Un obrero también con recordeu que podeu els nobles reunir-vos allà, sí, al jardí, sí, privat. Sí. Si està lliure, evidentment. Un poc més privada. Muy bien. Ei! Aquí! Està per aquí, al jardí privat. Sí, Conde! Conde, que se equivoca de camino, que es por aquí. es que no somos de aquí, Antaria. No somos de aquí. La verdad me he perdido, me he liado un poco porque hemos con los tierras, acabamos de llegar. ¿No te puedes ir a traerme un vaso? Ah, sí, ¿de qué quieres? Especial Olaf. Especial. Entonces. Por ejemplo, en un día como hoy, es una monarquía importante, casi histórica. ¿Vale? Y en esto,
que toda nuestra organización, el sindicato, hemos decidido empezar a juntarnos porque vemos esta oportunidad de la boda como una oportunidad única para reducir un poco las diferencias que hay entre la nobleza y la plebe. Al fin y al cabo, la mujer que se va a casar hoy, ¿Ingún? Sí, es Ingún, es considerada plebea. Aunque sea una inventora brillante, es considerada plebea y nosotros esta mañana, de hecho, hemos hecho una pequeña asamblea, nos hemos reunido y al parecer todavía estamos intentándonos organizar un poco y nos hemos encontrado con un pequeño problema y es el aspecto más respecto a la tienda que se han traído de Acuapira. Por lo visto no están tan al tanto de esa diferencia de precios, de que nos estamos poniendo de acuerdo para a poner unos precios más iguales y de trabajar colectivamente para llegar a básicamente a que todos tengamos una vida mejor a pesar de los desastres de la guerra, que no solo están matando a sus soldados en el frente. Entiendo. Mire, de mi parte no estaba enterado de tal cosa, solo estábamos poniendo el precio de nuestra nación, pero con gusto, para no alterarles, estamos dispuestos a poner precios similares a los que ustedes tienen actualmente para no hacerles competencia, ¿verdad? Y que ustedes puedan tener esta oportunidad de crecer. De acuerdo. Ahorita en estos momentos, pues me entiendo que les parece bien el gobierno que tienen ustedes propios con el Luquillón y el matrimonio que va a tener. Nos parece bien, pero también tenemos algunas diferencias. Por ejemplo, una de las primeras propuestas que hemos hecho era que al menos los nobles locales no deberían estar pagando menos por los mismos productos y servicios que lo hacen los plebeyos locales. Okay. Queriendo decir, si los plebeyos locales tienen que pagar 5 monedas por una barra de pan, los nobles también deberían estar pagando, ya que al fin y al cabo, ya que están cobrando impuestos, que ellos también paguen. Así podemos enriquecer un poco más la vida de la gente. La cosa es, por el tema de la diferencia de precios, sé que lo están poniendo a los precios de su casa. Yo creo que mejor... ¡Caballero! ¿No están aquí en la vara? ¿Quieren algo para consumir o...? El escenario mueve mucho. Yo estoy. Sí, cualquier tanto, si me conocí el escenario, desde esto, se hubieran movido mucho. Por eso. ¿Cómo va? ¿Tú encuentro a los otros? Pues de momento la jefa va invitando a todo el mundo, pero luego pagan, nadie paga. Sí, pero reunimos todos tan dispares y me voy a cantar a kilómetros. ¿Qué hago yo en la taberna cuando están ahí diciendo que van a matar a todos los nobles? Arriba, tenemos deliciosas tortillas. Sí, pero podríamos entrar con ellos. No, mejor vino, pero luego la gente no paga. No. Pero, ¿os gustaría? Bueno, pues acompáñame y vamos a ir hablando un poco. ¿De qué va? A ver, ¿Chopin? Una lástima. Cuando acabe con mis negocios ya con la firma. Encara tens un minut, eh? Sí, ho sé, guarda, eh? Que veig que és el més ràpid de la vida. Si arribes dins del 2 i ja has arribat, i per tant pots continuar, si es queda pel camí, no pots continuar. Tira una vegada cadascú, el primer que arribi el 9 ha guanyat. Vale? Apa. Del 6, on vas? Del 6 al 7. Del 7 al 8, del 8 al 9. I si et quedes pel camí, tornes a començar? No, comences des d'allà on t'has quedat. No, perquè anava en ordre. No, perquè anava per ordre. No. Venga, jugueu. Un moment, m'estic guardando un artefacto. El seient està calent. El deixo. No. Què és? Vino. Va ser bastant temprano. També m'ha d'entendre quan... Vamos a sentarnos. La conversa i quan no. ¿Por qué me invitas? Porque quiero saber quién es. Muchísimas gracias. De res. No sé qué quieres. No puedo mentir más. La pulsera de veritat estava aquí. No, estava ahí.
L'has canviat? Vale, estàs... No, això no ho he vist. Por eso he bebido yo de los dos. Estàs sota els efectes... Vale. Pero eso él no lo sabe, pero yo también he bebido. Vale. Los dos estáis sobre un efecte de la verdad, però tu no, ell ho sap i tu no ho saps. Vale. Endavant. Soy Arctrus. Arctrus. Sí, soy Arctrus. ¿Qué es tu hablar? Hola, Laura. Gracias. Sí. Me produce una rara sensación. Quiero saber quién es. ¿Tú sabes quién es? Sí, él es... Es... ahora... Homúnculo. ¿Eh? Homúnculo. ¿Cómo se llamaba? Moldavis. ¿Eh? Paje. No sé, estoy intentando saber qué no te sale. El de los limones. El nombre de los limones. Duke Cunningham. Duke. Cunningham. Sí, él es Duke, pero no es Duke. Delegrim. Los de arena. ¿Y qué es lo que hacéis aquí en realidad? Porque vosotros los dos estáis compinchados. Sí. El limón es muy bueno, ¿vale? Sí. Sobre todo el mío. Nosotros estamos hablando sobre cómo evitar. ¿Quieres robar el vino? No tomes. Sí. Joder, es que pare. Es muy divertido hablar contigo. Ya. Me llevo el vino. Adiós. Adiós. Espero no volver a verte. Vale. ¿Cómo está el licor aquí? Bueno, 3 minutos más. Se lo he explicado todo, le he dicho quién soy. Y le he dicho lo que tramamos un poco en parte. Bueno, no tenemos ningún plan, pero le he dicho que tramamos algo. Vale, ¿qué es la gente de Vulcan? ¿Buena o mala? ¿Qué tipo de ¡muy mala, muy mala! Es un marrón. No, un marrón, no, que le he explicado todo. ¿Cuánto es charla? He explicado que estoy con... Que estamos tramando algo. Para que ya no me abren. Le he dicho quién soy. Si le has dicho quién eres, esto ya no funciona. Contra ella no. Contra él. Contra él ya no funciona. Por lo tanto, acabo de recordar todo lo que pasó en la corte. Él sí, pero ella no. Ah, el correcto. No tendría que haberlo hecho, no tendría que haberle hecho caso. ¿Por qué hice eso? Recordo que ahí también está sota los efectos de una poción de habilidad. Encara pots aprofitar-la. Ell ha tomado de que podemos preguntarle lo que sea. Vamos. Un minut i mig. Vamos, vamos, corre! ¿Quién pone la iglesia de Balto? Hola, claro, ¿qué haces, tío? Sí. Quiero hablar contigo de un tema importante. No, ¿te puedo robar un momento, por favor? Le iba a comentar algo rápido. No quiero hablar con ninguno de los dos. Fila India. Claro, sí, no entiendo. El primero que llega es el primero que se lo ha entendido. Claro. Exacto, yo estaba antes. Pero, un segundo, avísame. Te estás comprando pan. No quiero hablar con ninguno de los dos. Ah, pues lo haremos. Hacemos algo. Vamos a tomar juntos. No pasa nada. Le he comentado lo mismo a nuestro compañero Poyanga. La verdad es que... Ah, vale. ¿Esto se llama Poyanga? No, este no es Poyanga. Este es un bar. Imagínate llamarse Poyanga en el cole, ¿sabes? A Poyanga es el que te vende las hierbas. Por precio reducido. Quería dejarlo sin hierbas para ganar yo todo el dinero del mercado, pero no me ha salido bien. Aquí no hay que ver con competencia. Pero no es mi familia. Busco a Carlos a comenzar los dos rodillas. Yo creo que estoy pendiente de por qué han envenenado el limón. Yo creo que esperar a que... Son 3 minutos, ¿eh? Me he metido una poción de verdad. Porque ya es fabrico. Muy buena. La jamica. ¿Y la has hecho por algún motivo concreto? Porque quería saber quién era. ¿O con que sea? No, o no lo preguntaba.
hacíamos los perfiles para igualar. ¿Qué tanto es el precio? Hay que preguntar. Será cuestión de que lo averigüen. ¿Será la economía para volver? ¿Cómo va a ser ponerlo una moneda de nuestro precio? Para que sigamos demostrando que tenemos una capacidad de producción. No, es muy diferente a la mujer esta con una cabeza de gato en el bastón. Clásico. Sí. En fin, yo tengo que hacer eso. Nos vemos. Ha sido un placer. Hola. Te adaptas rápido. Claro. Cosas de magos. Adiós. Adiós. ¿Cometido con quién? Ah, ese cometido. Ese cometido, sí. ¿Prestáis un segundo? Y dos. ¿Qué querrás? ¿Hablar con ella? No, hablar, hablar. ¿Eh? ¿Hablar de qué? Muy amigos. Es lo que quiero decir. Hacemos de hace nada, dos meses. Marón, amigos. Sí, sí. ¿Amigos? ¿Amigos? Ya te contaré, varón, no, lo que amigos. Dice Gunther somos cuando conocidos. Toma conocidos. Más amigos. De 13 días. ¿Colegas? Sobre colegas, me mola más que amigos. Eso es mejor que amigos. Bueno, podrías sí, hacer, sí. Bueno, ¿sí? Hacer un concurso de cervezas, a ver quién acaba el más borracho. ¿Junto? El que pierde. El que acaba más borracho es el que pierde. Ah, yo tengo guante. La papira tenemos para el mejor bebedor. Tienes que aguantarte que te tengo guante. Mira. Aquí caben 5 cervezas. Me parece bien. 5 barriles. Yo ya con una cerveza y media ya empiezo a dolerme la cabeza. Tengo, bueno, platica, vaya, tengo una cosa que tendrás que regalar en Chile. Pues la cuidaré. ¿Esto? Sí. Vamos a cerrar el cofre, ¿no? Con de la gracia que hemos. Yo creo que aquí ahora. Yo estoy buscando más de limonero, me suena mucho. Te devuelvo los limones que ese cleptómano te ha robado. ¿Este hombre me ha robado? Me habéis había enterado. Sí, te ha robado. Pero para que veas que en Balimar somos nobles, este no, este te ha comprado. Sí, no, él sí que me ha comprado. Pues este te había robado, tranquilo, que ahora le cortaré un dedo y no le corto la lengua de milagro. Ahora tiene que pagarme unos limones. Dos monedas por limón. He comprado. Sí, sí, usted me ha comprado. Sí, lo siento. Le pegaré una paliza cuando lleguemos. Ya me cargo yo, que para eso se la junta. Dice que ya ha pagado tres. Después le pegaré una paliza del precio. Sí, me gusta. Que ponga a raya a su gente. Hombre, ¿dos por limón, me has dicho? Dos por limón. ¿Quién no me citan en la obra? Tenemos y no le interesará por sí. No, por ahora no. Si luego más adelante me apetece bueno, menos que bueno, ella le ha comprado dos, así que sí. Sí, no, la verdad. Que huele muy bien. Esta coche quería traer la mesa entera y también he ido haciendo negocios. Por poco tengo que volverme. Bueno, pues siento los inconvenientes y si necesita algo, va a limar a su disposición. Ah, eso es el precio. Donde no podemos entrar. Ya nos volveremos a ver, Duque. Duke. No soy Duque todavía. un noble de esos malos. Buenos. No, creo preferimos que un actor bien custodiado. No, que yo estaré. Ella. Bueno, ponme de bárbaro, me disfrazo. Sí, a mí. Este hombre está como una cabra, a mí no me. Pero somos amigos. Sí, pero. Estar loco. No. Tiene que tener un buen actor. Mira. Ya nos veréis después a todos nosotros. Los bárbaros se saludan así. Eso la presento. ¿Podemos hablar, gente? Sí. A mí no me gusta dónde nos está metiendo. Pero el Paco no, que es a Gunther, siempre hace lo mismo. Ay, me divierte observar sus locuras. No, sí, divertido es, pero es divertido cuando no me influyen en mí. Es divertido verlo a él. Bueno, vale. Entonces son buenos amigos. Tú crees que le ha dado demasiado a la cerveza, ¿no? Pues de figurante. No lo he visto. Hay gente que dice que me gusta siempre caer bien. ¿Qué dices? Aparte, desaparezco 5 minutos menos. Vamos a grabar con una rotita. Bueno. Mira, llevas demasiadas. Carlos, déjala bien, si no te pego. Los guardias.
¿Ah? Tengo mierda sobre mí. En plan, sí, o sea, lo que ha dicho igual el canal ha sido por él, o sea, por él. Entonces, al cambio de que no volviera a ganar la canción, lo que necesita es que lo consigamos una agenda. Vale. Podemos buscar los pedazos y hacer lo que sea necesario para... Dice que si le damos la firma, la confianza con la papira volverá. O sea que en principio parece que estamos en tan amigos, pero desconfía de mí. Sí, vale, pues le conseguiremos la firma. Okay, pero la riqueza de la mar está en la forma. La respuesta será esa, porque nosotros trataremos de conseguir lo que pueda o no, venir con algo que sea en la parte exterior, ya no lo conseguimos. Yo he dicho que con el app lo que busco es la paz. Eso es la paz. Vale, está. 15. ¿Qué es lo más rico que tiene? Vamos, ¿eran 15 antes o 15 ahora? 15, pues ya le hago. Con la botella, a ver si conseguimos que todos se manden. Ahora hablaré con... Todos pueden entrar. Todos pueden hacer una exhibición de aquello que consideren, de sus habilidades. Habrá premios. La primera posición, aquel que mejor lo haga, se llevará 50 monedas en metálico. La segunda posición se llevará 40 monedas y la tercera 30 monedas. Además, habrá un premio especial de cada uno de los jueces que podrán distribuir libremente como quieran. Todos aquellos que quieran participar son libres de venir. Como he dicho, 3 monedas, la participación. Zona de confianza, dando vueltas por aquí. De acuerdo. Sí. Disculpen, están de reunión. Cosas de negocio. Es que tampoco debería ser dentro. Quiero comentarme que si tienen pruebas o algo, perfecto. Si no, no podemos hacer nada. De acuerdo. ¿Y qué ha sido del guardia sospechoso? Bueno, ha atacado a... Se nos ha acompañado también. No va a morir. Creemos que realmente ha sido. De todas formas, les agradezco por su labor. Cualquier ayuda que necesiten, ya he hablado con el jefe y ya me ha dicho que puedo acercarme a la zona de los guardias a hablar con ustedes y darles toda la información necesaria. Informadles de los de los Ludus Ludi, que no se han enterado, por si quieren. ¿Os habéis enterado de los Ludus Ludi? Adelante. Necesitarían un drenaje de intoxicación básico, por favor. De acuerdo, ahora lo haré. ¿Está bien? Quizá no debería ser. Ricardo, danos un momento, que justo está mal el Leandro realmente. Agradece su colaboración. De nada. Siempre, si hay algo, no me puede decir. Sí, la persona que entre a vuestra ciudad, veo con ustedes de nuevo o a Royals, a que no sea ningún tipo de mantenimiento general. Si veo cualquier cosa, pues, se lo puede decir directamente a nuestro guardia, que se nos rodea. Sí, y. ¿Venís a algo en general? Bolsitos. ¿Bolsitos? Bolsitos pequeños, que no encuentro ni uno. No sé si usted vendía. Tendrá que ver en el mercado. Tendrá que ver en el mercado. Ah, y también si vendéis hierbas. No, busco en el mercado. Acá no creo en nada. Mejor no me encargo de eso. Mejor en puede. Sí, sí, bueno. Ah, pues gracias por la vida. De hecho, pasaría un poco la fruta, pero no. No, estamos esperando a que te retires. Ah, bueno. Gracias. Bueno, chido, ¿no? Venga, hasta luego. Gracias. ¿Ha salido? ¿Bueno? ¿Bueno, ha salido? ¿Ha salido? Sí, tú vete. ¿Ha salido? Creo que el otro es el máster. No, el máster. Es máster. Una cosa. Habrías apuchado los Ludi, ¿eh? Hasta como sí, pero es que me han dado mal a tu natural. Dos acciones. La vez que se acercó.
está a favor de la boda, pero a favor de la novia, mejor dicho. Mejor que los vigiles ahora si pasa algo. Vigiles que beben mejor. Muchísimas gracias. Cualquier cosa estaré fuera. Muchísimas gracias. Le informo que empiezan los fluidos. ¿Los? Los no entiendo. Ya subiremos. Ahora subimos. La alta sacerdota está a favor de la novia, porque está a favor de la novia, que debe crecer. Entonces, la forma de poder decir la mayor culpa de la guerra es del duque. Así es. Que si necesita el poder político, de ir disponemos. Si necesita el poder económico, de ir disponemos. De la casa de Dios, es amiga de la casa Rockner. Por lo tanto, ella va a hablar con la Junta de la Iglesia en el Iglesia. Yo solo había hablado con de traer a un clérigo, ya tienes tú todo. Bueno, mi señora, yo lo que usted me diga. Yo al final lo que tú quieras. La cosa que me falta es unir de forma definitiva los dos partidos políticos y que estén los dos bajo nuestro mando. Aquí está todo. Entonces tendremos que hablar con la parte de los agricultores y juntar los dos países. Entonces tenemos que ir ahora con... Entonces la parte nobleza no tendrá por dónde moverse. Bueno, entonces tenemos que ir a por la Altaria, por el gremio. Exactamente. ¿Qué quieres que haga con ellos? ¿Qué quieres que haga? Yo necesito que el gremio vote en nuestro favor. Y además, por la parte de la iglesia, la cosa que necesito es... Alguna cosa arcana, bueno, tengo menos facturas. Si fuese alguna cosa que pues, que hayas conseguido abajo, podría intentar. Y tampoco podría entrar ahora. Pero pues, sea, aunque costaría. ¿Al qué es eso? Hi ha una persona, ¿vale?, que es passeja de forma pomposa. I de fet l'he vist fa poc amb Lady Tirana, els pèls de punta. I que es passeja amb un bastó, una garra de drac amb una vela vermella. Ah, l'he vist a la rugent. Sí. I a més sí, a més, dona a entendre que això té poder i que això fa alguna cosa. I desconeixem les seves intencions. Nosaltres, com a gent de Castor, ja hem vist el que pot fer un objecte màgic sobre una persona, com el pot devorar. I per tant nosaltres temem què pot fer aquesta persona, perquè no el coneixem i no ens dona bones sensacions. Jo no sé si tu podries fer alguna cosa. Jo tinc molta ajuda. Necessitaríem saber què és. Sí, necessitaríem saber què és, per evitar que... Què voleu que faci exactament? Sí, només, bueno, segur que algú de la teva sensibilitat podrà entendre o detectar o percebre què està passant. Només si és algo. El podem treure a la taverna una mica, una copa i que puguis tenir millor el guarda baixa i puguis tindre tocar o algo. Ah, ha sigut el guarda qui m'ha dit que potser algú m'estava buscant molt a prop. Ha sigut el guarda qui m'ha parat de camí, no ella. El guarda... Llavors, és, tam, és això. I de la mateixa manera que part d'aquesta boda pot olorar una mica malament, excusa, per quedar-se en part de la franja, el guarda podria ser una altra persona. Sí. Clar. Sí, de bones, bones intencions sabem que el món no està fet. Ja. Parla molt i després tot el contrari. Això és el problema. Llavors, hem de fer alguna cosa. Per ara, també... ¿Aquí de Ibio? Vale. Le acabo de decir delante suyo. Según me han dicho, era un guardia que se ha emborrachado. No, es un guardia que no solo se ha emborrachado, ha insultado, ha robado, se ha intentado escapar varias veces. Ya. Y de entre todos ha insultado a todos. Incluso al pueblo de Ibio. Si quiere... ¿Usted es el abogado? No soy el abogado. Ah, sin embargo, usted y yo nos conocemos y sabe muy bien
que yo me muevo y voy hablando con todas las personas. Soy el representante del sindicato de granjeros y ramaderos. Yo soy consciente de que ha hecho un trabajo terrible. Lo ha hecho todo mal. Soy consciente de ello. Sin embargo, la vida de las personas es sagrada. Yo lo que os propongo es... Antes he hablado con el duque de Acuápira. Hola. Y ahí dicen que lo que necesitan es gente. Antes de que él, que quiere traicionarnos, vaya con una nueva facción. Que sea exiliado. A otro sitio para que reúna gente en el otro lado y luego los traiga para acá a invadir. Exacto. Porque somos tontos los matarlo. O que se muera en la frontera contra los bárbaros. No, porque Acuapira tiene ahí cositas con los bárbaros. ¿Te crees que son tontos? Una pregunta. Dígame. Me has dicho que eres del sindicato, ¿verdad? Claro. En efecto. Me han dicho que el sindicato quiere cosas contra mí. ¿Cosas contra usted? No todos. A mí me han dicho. Y por lo que parece, el sindicato también. ¿Y quién le ha contado estos rumores? No sé, algunos pues si le han dicho. Le están peregrinando ahí en la taberna, con que te pongas en la puerta de los muchas. Es que cualquiera sabe que el sindicato ya quiere. Esto no está en los principios del sindicato para nada. Cualquiera que haya hablado conmigo en persona podrá comprobarlo. Si alguien está diciendo otras cosas, entonces esto podrían ser calumnias injustificadas. Pues ya puede investigar porque al final se va a tener que detener si todos dicen lo mismo. Y no por mí, sino por ellos. Porque ellos también están hasta los cojones de que haya gente como usted diciendo cosas malas de todos los sitios. Al contrario, de hecho, hace nada he conseguido hasta cierto punto el apoyo de la iglesia, que está a favor de su boda, porque yo también estoy a favor de su boda. De hecho, nada más empezar ese día, convocado a una reunión para, de hecho, celebrar que se va a casar. Hagamos esto. No tenemos nada en contra suyo. Quiero que lo entiendan. Y hasta algunos miembros de la clerecía están un poco a favor, al menos de lo que yo hablo, que lo que otros digan de mí en la taberna es cosa suya. Atareado. Vamos a hacer esto. Su vida depende de usted. Si usted dice que no es usted, significa que alguien es. Encuéntralo y dígamelo. Y será cambiado por él. De acuerdo. ¿Te parece bien? Me parece muy raro. Y no solo depende de su vida, de suya, que la están acosando las tres. Que sean cuatro de hecho. De acuerdo. No me han soportado para que aprobar sólida. Lo que han dicho es, para allá de igual, para la zona de aquí la cara de arriba. Y si heu escoltat alguna cosa. Quan? No, jo he sentit res. Jo estava aquí, bueno, enterrant morts, i he intentat començar algun barri i així. Ah, mejor. Tiene más valor para la obra. Gent... Que hi havia gent. No sé, però hi havia gent. I se't recordes d'alguna cara o algo. Vale. Què vendo? Segur que sí. Sí, però... Però un poc a fer-hi. Per què? Perquè és una persona que a la que li caig malament. Bueno, si vols el faig desaparèixer. Un segon. No. Mira quina paraula és maca. No t'està malament. Mira, però... Estava viva. Estava viva. Estava viva. Que m'hauria agradat fer fins i tot abans d'aquella menja assemblea. He estat posant aquí un anunci per alguna part. Sí. Bueno, jo diria que la ronda gratis ha començat bastant de gent, eh? Sí, per entrar, ja està. Per entrar, després s'ha sortit ràpid. Suposo que encara el tema, no pagar més. Vale. Y tema una cosa para... Aquí nadie es gratuito. Ahí tiene la tabernera. ¿Quién es? Sí. Tenía diners y una gema, una piedra familiar. Sí. Entonces le he pagado con una piedra familiar. Ah. ¿Una gema como esta? Porque me ha dicho... ¿Vin monedas? No tengo 20 monedas, pero mira, una piedra familiar. Toma. A ver, no hay gema. ¿Una arandela? Crec que tenia una gema igual a mi família. Sí? Sí. Jo crec que els meus germans els faria molta il·lusió si la reunissin totes. Així, perquè és un cas de trossos, tenim una gema així, no sé, era molt maca i era del nostre avi. Sí? I ens ho va donar, però després la vam perdre quan vam venir fins aquí. Per quanta la podria comprar? O... Això ha estat una ronda de... Quantes han estat al final? Jo ni sé. Tu m'has dit 20.
així com a modo orientatiu, però s'assuma tant que la més gent i més i més gent. Així que aquesta era l'única manera que he tingut de pagar. Sí, necessitaria com 50 monedes. 50 monedes, buah. Sí, 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 fàcilment. Bueno, doncs ens quedem sense, jo què sé, sense alegria familiar. Perquè no tenim prou diners, eh? Tinc remors. No està bé ni matar ni robar. Bueno, no, ja, ja. Què és això? Ja, jo enterro només. No, no sé què és. Ah, li dons. Vale, doncs ara quan acabi. Us voldreu donar una volta per l'Urdu després? Sí, passem un rato, no? Vale, sí. Jo és que no puc deixar la taverna sola, no? Dona el quinti o la cuinera. Que han desaparegut. Sí, l'he vist per allà, estava, no sé, l'han fet donar unes voltes, l'han tornat poig. Sí, pobra, com que no té salvoconducte. Ja. Bueno, doncs anem a mirar. Sí, anem a mirar. Bueno. Ah. Instantáneo, vale, equivoco yo. Vale, gracias. Dani, ¿qué vas a proceder? Creo que hace una hora para hacerla. ¿Hacía una hora? ¿Dónde formas tus hermanos? Sí. Sí, sí, va, chach. En el un banco que hay. Vamos, ¿quién más quiere participar en los juegos? Estaban hablando. Guardias. Con dos los pusieron, estaba. No lo sé, es que como lo tengo aquí con mi otro cuchillo. De acuerdo. Voy a hacer, te lo entrego. No sabe qué juego. Habla luego con el resto de los guardias para decirles las noticias que tenemos. Vale. ¿Qué te puedes? Era Laurio, ¿verdad? Sí. ¿Necesito hablar con él? Por favor, guardia. Yo era Salvador. Vigílelo. Voy a hablar con el duque. Estaba ahí arriba. ¿Está arriba? Te estoy vigilando, ¿eh? Tire para adelante. Y lleve ahí. Mírala ahí. Dale. Usted por aquí, mi amigo. La verdad es que esta mesa me gusta. Tire para allá. Tire para allá, tire para allá, que no le quiero ni ver. Tire para allá. Cap aquí. Ara. Què veus jugar a la guàrdia? Ho veureu? Guàrdia? Sí. Molt bé. Ja hi ha més competidors. La guàrdia està entrenada, tio. ¡Hay dinero en el suelo! ¿Que lo traes y lanza? ¿Hay dinero en el suelo? ¿Ningú si ya entra para ahí? Gracias. De res. Passa, passa, jo ho gravo tot. I tampoc, ahí. La situació està ahí. Los nobles van aquí arriba. Los nobles són arriba. Vostè va arriba. Mira, una de Doria, por fin encontró. Empieza a narrar.
el mundo. Y cuando tú... Toca primer per cridar l'atenció. O res. Davion! I estrangers. D'altres regles. Benvinguts! Aquesta memorable festa ens han organitzat Lloret e Ingo. Perdoneu que no m'he presentat. Només Guillem de Poitiers. I una companyia. Companyia d'arts escèniques i dramàtiques de Pitàgora. Envoltat per el preu del món. Són juglars. Sabeu el que són els juglars, jugadors? Sí. A les nostres viles ens falta música. I d'això s'encarreguen els juglars, els trobadors, inclús els clergues, que canten a les seves, oficien, a les seves esglésies, la multitud de déus que tenim. Me'n vaig. El que us vinc a portar és una història. Realment tenim milers d'històries que explicar. Podria explicar-vos aventures sobre un cavaller gloriós i formós lluitant contra un drac per salvar la seva princesa i després donar-li una rosa massa cursi. Podria explicar-vos històries de leprechauns d'una illa llunyana, aquests homenets que viuen per un arc de Sant Martí i amb una formosa olla de diners. Però tampoc és suficient. Podria explicar-vos una meravellosa història de dos medianos que viatgen per tot el país a buscar una muntanya, un volcà, i tira un anell. Un anell. Què dic jo? Si et vols divorciar, vés a un mestre i formalitzeu, no? Tirar l'anell de casats a un volcà és una miqueta... Bueno, pues, però no. Us explicaré una història molt més real. Algú que va passar a Ibion fa uns 2 anys, més o menys. En un poble tan meravellós com Ibion, on els vilatans cultivaven la terra, els trobadors cantaven, la noblesa... Bueno, feia les seves coses de noblesa. Pues, en aquells moments, la companyia, integrada per quatre persones, una família, corrent, estava tranquil·lament fent les seves interpretacions quan de cop i volta van aparèixer uns sanguinaris bàrbars. Tu quin narices eres? No me conoces. Mi nombre es Lloret. Y soy el defensor de esta región. Otros defensores han venido a mí. Y lo único que han defendido es el suelo que he pisado. Has venido a mi pueblo. Matado, violado, asesinado. Etc. No saldrás impune. Yeah. Pero eso no me lo puedes decir si acciones. Traicionero como todos vosotros. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿No puedes ganarle a un tuerto? ¿A qué has venido? ¿Por qué irrumpes en nuestro pueblo? Por las mujeres, el odio y las riquezas. ¿Qué más cosas hay? Es verdad, el alcohol. Muy rico. ¿Solo vas a hablar? Somos un pueblo civilizado. ¡Qué pena por vosotros!
maldito. Vas a acabar como ese escudo. ¡Roto! Al menos sabes moverte, no como tus hombres. Ahora sirven bien. A las plantas que tomé. ¡Ve como abono! ¿Y ahora quién te va a salvar? ¡Ya están aquí! ¡Conca! ¡Y llego! ¡Contigo! ¡Yo! ¡Os defenderé! Los bárbaros se saludan. Es que yo no soy bárbaro, pero te voy a saludar, ¿eh? Antes del combate. Bien. Regla número uno de los bárbaros. Se saludan así. Regla número dos. No les gusta que les llamen bárbaros. Nórdicos es lo que prefieren. ¿De acuerdo? Y no se usan las armas. Los bárbaros son hermanos. Los bárbaros son hermanos. Hermanamiento de los bárbaros. Aquí. ¿Qué es eso? ¡Hey! ¡A ver, Nagabalda! El gran Wulter Pancao que hizo aquí. ¡Estereotipo! ¡Estereotipo! ¡Fuera! ¡Fuera! Los bárbaros son humanos como nosotros. ¡Tienen derechos! ¡Tienen derechos! ¡Los bárbaros son nosotros! ¡Perdoneu! No. ¡Aquesta interrupció! Us seguim explicant la història! ¡Me muero y me brota sangre del corazón! No es verdad. Así no fue. Porque uno sea un tirano no quiere decir que los demás no sean hermanos. Y sumarem tots els punts que toquis. ¿Vale? Venga, Han. Ya. 8. 8. Eres un crack. 2. No tan crack. Nada, 8 y 18. 2, 18. Molt bé, un aplaudiment pel Han. Ah, vale. Venga, el següent. Qui toca? Qui toca? 3 tirs. El teu nom és... Venga, va, ya. Dos, muy bien, un aplaudimiento por Ruiz. Yo me cago de un Dime, va. Venga, yo. Venga, y para que veáis. Voy a intentarlo a ciegas. Venga, va. Por eso llevo esta capa. Vale, muy bien. Tres tiros, va. Un, dos, tres. Yo tiro así. Vaya, un aplaudimiento, Robert. Venga, va. Ya marca una tía aquí. Venga, ya. Un, no. No. Passa res. Zero punts, Marga. Molt bé. Oye, lo has intentado, que és lo que importa. Dale. La Maria. Dale. 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 Y es nova. Yo te que te caga, ¿eh? Y si no tienes tu vida, te vas a poder. Venga, dos Eneas, levanta la mano. No. Levanta la mano. No. No, cero puntos para María. No está fallada. Todo. Consigo puntos segunda. Aquí queda. Mañana. Tommy. No. ¿Qué papá tiró jovencito? Tienen que tirar al 2 y el 3. 3 puntos por Pallanga. El mío también estaba fallido y no contaba, ¿eh? No, pero yo tenía superficie. El mío tenía más joven, el mío tenía mitad. Vale, ¿qué ves? Yo sé. ¿Qué toca? ¿Tommy? ¿No? ¿No? ¿Y? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Ya está?
pero chiquitito. A una distancia. Sí. Sí, pero no, pero tus puntos no quedan tercero, es tu acuerdo. Vale, teniu 3 intents per tirar totes les bitlles menys una. Cada bitlla tombada és un punt. Totes les bitlles tombades menys una són 10 punts. Vale? Vinga, Sant, comença. I el qui les tomba, evidentment, les posa. Vinga, va. Ui. 4 punts pel Hank, molt bé! Hank, les has de col·locar, les has de col·locar. Aquí treballa tu, treballa tu! Així, endavant, ja t'ajudo, ja t'ajudo. No passa res. Aquí, aquí. Ja en tens nosaltres. Molt bé! Vale, vale, venga, queda una última tirada. No te fíes de lo que te dicen. No, pero era principio de partida. ¿Eh? Ah, pero te pueden envenenar igual. Ah, no, sí, pero era un de que nadie, solo la estaba. Vale, dos, María. Al fin y al cabo soy de la FAP. No creo que el líder de la FAP envenene a los militantes de la FAP. No creo que no, pero sería un poquillo como malo para la organización. Pero él no, a lo mejor alguien lo ha envenenado para que se crean que es él. Pero justo por eso he sido solo al principio. He empezado el rollo y ha sido como, pa' mí. Yo no he bebido nada. Tiene sentido. Que lo pueden envenenar. A mí como me... Lo que digo, a mi trofeo. Gratis. Es más, sí, yo no por tener. Veneno gratis también. Tengo un tiro. No es tan fácil, ¿no? Bueno, sí. Bueno, mira, gratis. Droga gratis. Bueno, si sabes que están venenando. Venga, va, 3 tiros. Aquí te caigo, va. Vas a tirar 2. Así, Robert, muy bien. Venga. ¡Uy! ¡Va! ¡Qué buena! ¡Muy buena! S'ha cantat les milles, eh? No, a casa del contrari. Ja. Vale, una! No! Mierda. Hòstia, me falta, eh? Se lo digas que perdemos. Dos, molt bé! Vinga, Robert! Se lo digas que perdemos. Robert, vine, vine, vine! Sí. Agafes tres millors, li dones el company. No puede entrar con una pala así. No, no, así. Yo puedo usar la de arma. Sí, sí. Ya te digo, has de tocar las millas, no, 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 que has gustado, ¿eh? Simplemente un palazo, una cara. Venga, va. ¿Ya? Ya, ya. No la has de ocultar, no la has de ocultar, las millas. ¡Rompe la casa en la... ¡Me han contado! ¡Va! No, puta capa. Complicaciones. Ahora, vale. La casa en la... Tenemos 0, la has de ocultar 3. Vale, me cago en Ruiz. Has d'agafar els 3 bitllots i donar-los al teu company, clar. Vale, qui toca ara? Vale, bien, bien, bien. Es que llega, no he venido. Yo me voy antes de que se me se ligue. Ay, sí. Venga, va. Venga, va. Ricardo, ¿tú crees que hora es? ¿Hasta qué hora es esto? Las 6, 6 y media, como muy tarde. Oh, ¡hostia! 3. Falla, falla, falla. ¡Ha fallado! ¡Falla, falla, falla! ¡Falla, falla! ¡Falla, falla! ¡Falla, ¡Cuatro por Pallanga! ¡Vale! ¡No, justo, ha tirado ilegal! Ahora, ¿quién más tiene alguna actividad que quiera hacer? ¿Quién más quiere...? Yo voy a hacer el combate. Tú dame. Combate, 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 combate. Muy bien. Pues, guardia, ve a buscar un par de armas que estén acolchadas. Creo que estarán en la zona... ¿Está acolchada? Tienes sangre de gente, de cadáveres. Vale. Primero que dé un golpe fuerte, si son rozaduras además, no cuenta. ¿A la ha de ser golpe. La armadura cuenta también, no hay problema.
¿Preparados? ¿Listos? Vamos a ver. ¿He dicho ya o no? ¿Qué parte de preparados, listos ya no se entiende? Vamos a hacer otra que son de la guardia, ¿eh? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ganador! ¿Nombre? Jormund. Muy bien, siguientes combatientes. Ah, yo contra Leandro. ¡Como un hombre! Pero los cuchillos no están afilados, ¿no? No, Quinti, no. Vale, pues entonces me gustaría, yo que sé, probar. Dale. Ha pagado, hombre, ha pagado el concurso. Vale, pagar el escrito. ¿Preparados? Sí. Bueno, ¿listos? ¡Ya! Yo creo que ese es un buen golpe. Sí. Ganador, Rush, espera. ¿Quién más quiere? Yo quiero probar, ya que los cuchillos no están afilados. Yo voy a probarlo también. No están afiladas. Eso es lo que me ha dicho. Muy bien. ¿Es para jugar? ¿Es para jugar? Sí, no, no, para nada. ¿No funciona o qué participo? Muy bien, pues. Vale, esto se coja así, ¿no? Sí. Vale. ¿Preparados? Puta fila, adelante. ¿Listos? ¡Adelante! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ajá! ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Oh, qué cojón! ¡Por no costado, huele! Muy bien, ganador, Payanga Polaris. ¿Algún otro que quiera participar? Muy bien, pues tú y Robert Cador, ya que ya has participado uno, déjale de participar. No, no, adelante, Robert Cador contra... Lenaquil Deportivo. ¡A ver! ¡Pincha! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Adelante! Ah, ¡qué bonito! ¡Ganador Robert Cadoc! Amenazar a que conquisten el país de Ibio. Que lo hagan. ¡Callar, guardia! ¿Qué más? ¿Qué más? He cogido, ¿sabes? Pero no es la que se termina. Que ya no le va a sacar a mí, ¿no? Cuatro, depende del tamaño, el S es cuatro. Es lo que quiero. En vez de una, por un poquito, a mí también. ¿Lo dejas un rato? Yo tengo una forma de retener los dientes. Y lo puedes reusar. Yo tengo una. Lo había visto. Estos son los baratos, ¿no? También tengo los de arriba. Pero claro, pues, haces la forma de alrededor de los dedos alrededor. Digo, de los dientes alrededor y se te queda. Mira, una de Dorias, por fin encontró alguna. Me habían dicho que me buscaban. Sí, le buscaba a cualquiera de los tres. ¿Le parece bien que a ese prisionero de ahí, a ese de ahí, se le juzgue en un combate y que el dios gato decida? Él no llevará arma, ya que el dios gato decidirá si vivirá o no. ¿Le parece bien? Siempre estoy de acuerdo en dejar la decisión a Dorias. Para tomar una decisión, yo debería de conocer más el contexto. ¿Ha robado? ¿Ha pecado? ¿Ha amenazado? ¿Amenazar a que conquisten el país de Ibion? Y a todos sois presentes. ¿A la
Eres tonto, muy tonto. ¿Ha alzado la voz en contra de Dorias? ¿Estás a favor o en contra de Dorias? Bueno, eso es un no. Eso es un insulto. Lo que usted dice. Blasfemia. Es blasfemia. ¿Come usted conejo? Cuidado, esa pregunta. El animal, el animal. No quiere contestar, significa que sí. Digamos que. Y lo más importante. ¿Ha despertado a usted a alguien mientras dormía la siesta? Su cara promete que sí. Su cara promete que sí. Pecador. Perfecto, oye, que yo estoy dispuesto a hacer el combate contra el desarmado también, ¿eh? Estoy dispuesto a que sea puños. Si es contra mí. No, por favor, para allá, vamos. Ahora, cuando se ejecute esto, podrán participar. Vale, comandante. A intentar y de 10 veces que espera que Dorias me llame. Dorias te mira. Vaya. No pasa nada, tengo más bajas. Sí, digas tus últimas palabras, ¿no? Antes de ser humillado. Y vio una mierda. No tiene cara. ¿Le puedo tirar comida? Dale, comandante. No sé, roedor. ¿Qué tiene que ser? ¡Oh! ¿Tiene para tirar? ¡Ah! ¿No quieres pedir perdón? ¡Sangre! 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 ¡Mízale! ¡Mízale! ¡Ahí más fuerte! ¡Ahí más fuerte! ¡Que te mataste! ¡Ah! Con el zapato. ¡Qué humillante! ¡Qué triste! ¡Con las papatillas! ¡Dorias se aburre! ¡Voy a puños! ¡Claro que es justo! ¡Lo con la lengua! ¡Déjalo, ya está muerto! Sí. ¡No lo sufrí! Ya se supone que está sufriendo. Pero es que sonaba distinto. Sí, lo sé. Y encima está... se ríe, dale más fuerte. No, no. A ver, a Dorias, no se mata. Los ánicos también. ¡Le vamos a hacer un cortillo de nada! Pie fuera, pierna fuera. Este hombre dura mucho, no le duele nada. Yo creo que ha resucitado antes. Un aplauso por la gran batalla que ha habido. Esto es lo que sucede. No deja de ser una compañía de actores y una sátira pasear las vías que se oyen de pueblo en pueblo, rumores, pero siempre desde la mejor intención y desde el corazón. Por supuesto. La verdad es que he disfrutado mucho de la obra. Y entonces imagino que el duque no le cantó una serenata cuando le pidió matrimonio. La verdad es que... aunque bueno, quizá lo haga en la boda, nunca se sabe. Sería todo un espectáculo, ¿no? Una verdadera sorpresa. Lloret tiene otros encantos diferentes. Quizá el canto no es su mejor virtud. Bueno, entonces quizá no sería tan buena idea que cantara. Bueno, mientras sea un gesto desde el corazón. Eso siempre es lo importante. Desde luego. Pues no os ocupo más su tiempo. Espero que desde la oficina de juegos y el día. Bueno, tengo un compromiso que atender ahora, pero pues, en cuanto acabe puedo. Seguro que volveré a verlo. No consumirás rosegados. No vais a consumir los segadores. No comeréis ratón. Boicot a la iglesia. No. Si queréis donar a la iglesia, aunque sea
un dinerito de nada. ¿Lo dais, por favor? Es para la boda del duque. Así que aceptamos donaciones. ¡Mirad ese viento que acaba de levantar! ¡Es Dorias! ¡Habéis menospreciado su poder! Y ahora donad. ¡Haced como los gatos y lameos los huevos! ¡Haced como los gatos! ¡Obedeced! ¡O caerá sobre vosotros el poder de Dorias! ¿Será ejecutado en cuanto tengamos que tomar este segundo? Señores, ¿no les parece extraño que haya habido tantos problemas en el día de hoy? Que haya habido un envenenamiento, un ladrón, muchísimas acusaciones por todas partes. Claro, no, vale. Varios ladrones, borrachos, asesinos. Esperamos a que la bastante encantado. ¿Dónde podemos conseguir? ¡Dime, fue una boda roja! Disculpe, señor, pero aquí es lo que servimos, es bueno, y si se emborracha la gente, la culpa no es nuestra. No, bueno, a ver. Por favor. La gente paga mi. Respeto mucho la decisión que tenga hoy de casarse. Sin embargo, me parece bastante extraño que incluso esté omitiendo parte de una celebración que se están haciendo en su honor. Está ignorando por completo, simplemente para empezar a parlamentar con gente de dudosa confianza. Me presento, soy Dantarian Miles, el portavoz del sindicato. ¿Qué sucede? Pues que la guerra no solo está matando a nuestras personas, sino que también las está matando de hambre. Sin embargo, los impuestos son altos, lo cual puede ser aceptable. El problema es el trato que hay. ¿Qué impuestos? Ya que yo soy el que paga todo. Está la capilla, ¿vale? ¿Cómo vas a pagar todo y de dónde sacas el dinero? ¿Cómo vas a vivir? Porque Ibion ha sido la nación más rica de todos los cuatro reinos. ¿Pero dónde no sale el dinero? ¿Deja terminar? Por impuestos, se maldita sea. Señor, por favor. Porque a esto no se decide, pues no dejan hablar. Señores, han intentado disfavarme. Me han amenazado con cortarme la cabeza. Ya han asesinado a la persona que estaba defendiendo con mi vida. ¡Ay, apa! Habla con señor. Señor Dantarian, por favor, cálmese. Hasta ahora, el duque ha estado financiando de su bolsillo la mayor parte de los gastos. Y su bolsillo es nuestro bolsillo. No. ¿De qué impuesto se habla? Su bolsillo. Personalmente, el duque ha financiado, el reino ha tenido prácticamente cero gastos y cero ingresos para hacer que la posición de los campesinos fuera la mejor posible. Eso actualmente es estamos empezando a recaudar. Eso es mentira. Sabemos que Ragnar tiene sus contratados bárbaros y paga todavía por debajo de lo normal. Lognar es un gremio de aventureros. No está bajo la nómina de la corona. ¿Les parece nomina? Bien que no, gente que se bien. Pueda jugar la vida no entre bajo la nómina? ¿Les parece bien que habiendo esos impuestos os estén negando en toda la cara que no os lo pagan? ¿Os parece? Con esto? Pues por supuesto que hay un problema con esto. ¡No! ¡Libera! ¡Libera! ¿Tienen pruebas físicas de esto? A ver. Entonces, sí, diciendo que no hay impuestos, es una mentira como una catedral. Una cosa, ¿quién ha pagado sus impuestos? Todos pagamos el impuesto. ¿A quién se los han pagado? Para empezar. Tres, dos, uno. ¡Ejecútenlo! ¡Vamos! ¡Ala! 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 Venga, acaban conmigo, acaban con todos vosotros. Vuelvo a renacer. La responsabilidad de los magos que pueden hacer daño está en la responsabilidad de la Academia de Magia. Solo quiero...
quiero... Solo quiero poner una cosa encima de la mesa. Y es que nosotros, los de Dorias, estamos reformando nuestra iglesia. Imbat tenía una idea. Yo y Ancati, Gorante, nosotros. Entonces, nosotros estamos instaurando una nueva fe. Más... benévola, igualitaria. Claro, igualitaria. Es por eso donde que nos estamos diciendo. Donde tratamos a todos por igual y no hay ninguna caza de nada. Entonces, a quien se tendría que juzgar son los que son. No hablamos de paz. Si os parece, yo puedo entender que todos hemos perdido a un ser querido en esos momentos. Tierras, seres queridos, riquezas, etc. Lo que a mí me parecerá correcto es que vamos de nuevo a intentar construir ese reino de nuevo y que todo el mundo que aporta, tanto como la casa de otros, como la casa de otros, por lo tanto, si tenemos que volver al pasado para castigar a este, castigar a los magos, porque hubo algún mago que hizo daño, ese mago no está y ese hombre de iglesia no está. Si queremos empezar de nuevo y fuertes, empezamos de cero. Si queremos seguir con las cosas antiguas, nunca vamos a construir nada. ¿Usted estará de acuerdo, creo? Cierto. 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 Lo que queréis. A mí no. ¿En qué? No está tan. ¿En qué? No se puede construir sobre la impunidad. Los que ahora piden perdón buscaban venganza en su día. Sí. Claro, ¿quién asegura que...? Claro, yo no... lo que he dicho antes, si ellos están reformando y ahora mismo son los que no están con Imbat, ellos no tienen nada que temer, pero aún queda gente que está con claro, ellos, por lo tanto esta gente no puede salir impune diciendo, como la Academia de Magia está aquí para vigilar que no haya ningún mago que haga nada malo, la Casa de Dios también tiene que reformar y también está abajo la vista de todo pero el mundo la iglesia por favor. Ya lo ha hecho, esperar un momento. No estaba yo tan pasado para vosotros porque os paguesen para un día como aquel. Porque tú estás en la festa y tú estás trabajando. Porque ya, es el que la va a volver mal al Duc Lloret y tú t'has de jugar la vida per ell. I em tanqueu a mi, que literalment estic lluitant per tota la gent. Mira, ten 10 segons per callar-te i llamando. Si em mata... Sap vostè que si em mata... No hay nada que leer. ¿Quieres comer? Vete un momento a comer y luego vuelvo aquí. Vale, me traigo el bocata, sí, básicamente. Sí. Come ahí en la esquina. ¿Pero a qué viene? ¿Por qué? Porque ha explotado la iglesia, tío. Ha explotado la iglesia. Ha explotado la iglesia. Pero... ¿por qué? ¡Pum! Cuando se hacía la boda, así que la idea era matarnos a nosotros, al duque y a su mujer, o sea, la duquesa, ahí, a la vez. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Sabías algo de eso? No, ¿seguro? Te lo juro. No. No, solo cuando fui a casa de la casa Ragnar. ¿Para qué? Sí, porque básicamente querían como una especie de pacto de paz o algo así. Un pacto que se habló en concilio y se decidió que no era buena idea. ¿Cuándo se dijo eso? Sí, yo detrás. Sí. Yo detrás. Estaba conmigo y cuando te hemos visto correr te hemos empezado a perseguir. Aquí menos acusaciones. Explícate, ¿por qué salías de ahí? Como que corría. La gente no corre así porque sí. Estaba arriba. No mientes. Esta vez no te llevaremos nada. Aquí hay una solución fácil. ¿Quién tiene una pócima de la verdad? No. Yo solo tengo mucha hierba. ¡Tal vez funcione! Una pócima de la... ¿Quién tiene una pócima de la verdad? Pagaré
generosamente por ella. ¿Cómo que otra vez este tío? He oído por allí. Ah, vale, qué bicho. Él. ¿Quién? Bueno, ahora con la pócima de la verdad se sabrá. El bajito. El rarito que es verde. ¡Exacto! ¡Estáis discriminando contra la gente verde! ¡Por su color de piel! ¡Estáis discriminando! ¡Los de Castor estáis más locos! El año pasado uno de Castor una bomba y otro también una bomba. ¡Yo qué sé del año pasado! ¡Silencio! Fue hace dos años. Empieza a cantar. A ver, teniendo en cuenta que... No puedes mentir. Bueno, el año bueno sí, pero eso no significa que vaya a contar. ¿Con quién estabas dentro de la iglesia? ¿Qué sabes del occidente de la iglesia? ¿Sabes quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién? No, ¿qué? ¿Quién? ¿Quién? No. ¿Quién ha no vale esto. Yo he creado la ¿Y quién la ha puesto? ¿No amenazaban con eso los republicanos? ¿Con quién? Eso os pasa por no ¿Por qué corría la correr, son 3 metros, fuera de la iglesia. ¿Has dicho que estaba solo? ¿A quién le has dicho que tenía que correr? Estaba solo cuando puse la bomba, no tan apretado. ¿Y quién había más? ¿Están aquí? ¿Nos puedes decir a qué facción pertenecen? No están aquí. ¿A qué facción pertenecen? ¿Del FAB? No. ¿Del sindicato? ¡Alcati! Simplemente estaban en la iglesia haciendo lo que quisieran y han vuelto y ya está. A la cárcel. No. ¡Eh, que no es! ¿Pero quién coma? ¿Quién coma esos impuestos? Mira, tú vas que no tenemos forma de entrar. Nosotros somos de fuera, no podemos. Hemos entrado en la casa. Nadie nos tiene el duque seguro. Y yo por eso estaba corriendo, en eso he mentido. ¿Dónde está la Cati? Ya, lo sé, lo siento. Hasta aquí, o sea, no. ¡Pásalo no, bien! Lo siento, Es maravilloso. No he mentido cuando he dicho que corría porque han puesto todo el sindicato aquí. Todos sabemos cuál es el problema. Ni la iglesia, ni... Hay muchos problemas. Ese es el problema. El problema es el que se queda, todos. O gran parte. Aparte, yo estaba corriendo porque no me hacía ¡Padre! ¿Alguien ha intentado ir a los bárbaros? Dicen que sí, lo pero han ido gente petara con la Santa Iglesia. Sí, han ido 3 personas. Y he tenido que, coño, correr. Esta no voy a hacer que se vuelva de ella. Yo de fe te he visto que ella acaba protegiendo en Jesús. Ha dicho, sacar al niño Jesús, sacar al niño Jesús. Ella lo ha dicho eso. Sacar al niño Jesús. Lo ha dicho 3 vagadas. Sacar al niño Jesús, sacar al niño Jesús. Sacar al niño Jesús. No iba a hacer que gente inocente muriera. Y menos el niño Jesús. Y menos el niño Jesús. Lo he forzado lo de dentro. Me he roto las paredes. No ha hecho que la silencia cayera. No he hecho nada. Ni siquiera he hecho daño a nadie. Eso lo van a hacer, lo van a recortar en 2 días. He parado la bomba. Lo que pasa es que no sé cómo lo veis tú, pero ha sido pensado en 2 días. Pero no, ¿por qué no haces? ¿Quién ha hecho? Yo no he hecho nada, vengo, lo más que han hecho ha sido plantar tomates. Ya, no, no, ya lo he dicho. Pero ahora ya, ¿por qué te he pedido a ah, por cierto, cuando salgan quiero mi arma de vuelta, ¿eh? Que me ha gustado mucho, que me gustó mucho rapar. ¡No, voy a atacarte, solo me voy a poner cómodo, por cierto! ¿Os parece bonito encarcelarme? Tienes 40 años, la que tiene ya, lo dejas. He sido amable con todos vosotros, os he ofrecido ayuda, incluso comer con mi familia. ¿Me encerráis? ¿Qué puto?
simplemente alguien tiene que hacer compañía. Digo, si sabe quién es. Es preventivo lo mío, ¿no? Este desconocido no sé por qué se quería vengar. Debería ser el martillo. Te llamaré cuando lo necesite, ¿vale? No. ¿Qué voy a hacer contra vosotros solo? Ahora en serio. Por cierto, cuando estabas en el arma, ¿vale? Una conversación rápida con Penique. ¿Vale? ¿Quieres la conversación? Gracias por todo el servicio, muy buen trabajo. Tú no te mueres, no, al menos no todavía. Luego ya veremos con el juicio, que seguramente será fuera del rol. Yo creo que Salicot ha aplicado una taxa administrativa, tal com perdre ja veremos poders, terreny, veient-se obligada ja a acompanyar certa gent a certs territoris i fer funcions socials. Ja veremos. Tú, dime. ¡Juicio rápido! Para empezar, por favor. No he tenido porque Lady Tyrae mató al duque, pero yo no estuve ahí porque en ese tiempo yo estuve. ¿Te he tirado? Sí, la Lady Tyrae no, mató al duque. Lo hablar? Ha confesado no, bajo una poción de la verdad. ¿Puedo hablar al menos? ¡Oh! Dejad de interrumpirme, por favor. Perdón, pero es que han pasado muchas cosas. A ver, sí. Yo cuando... no, tú no has hecho la culpa. Lo sé. No puedo dejarte libre porque estás dentro del saquito de Lady Tyrae. Cuando capturemos a Lady Tyrae, ya la juzgaremos y veremos qué hacemos con el resto del séquito. De momento se trata de un magnicidio, no es un delito cualquiera. Pero yo quiero decir, yo, para empezar, cuando se lo digo, no he hecho, me han dicho, es para el traído, es el delito. No he hecho nada, me voy. Me han dejado irme, me han dicho un guardia que me he dejado dar de lavardazos por horazos sin defenderme. Y he venido aquí, o sea que no he hecho nada malo. ¿Tienes poción? Me la he tomado y me queda una. Vale, vale, tienes la, estás curado, no tienes herida. Te voy a tener que dejar aquí igualmente porque eres parte del séquito de la persona que ejecutó al anterior gobernante. Pero que conste que yo no cometí ningún delito. Tú no estabas, ¿no? Es una polla como una olla. Se verá, eso se verá más adelante en un juicio que ocurrirá más tarde. ¿Vale? Tú algo que quieras decir, ya que estamos, porque todo el mundo quiere hablar. Que el 90% dels barins que han corregut per aquí tenen la seva punyada. ¿Tienes una poción? Pues te la aplico. El 90% de los barins que han corregut per aquí són de la seva marca. Luego, lo, luego tal. Vale, sí, perquè ja sembla que no farem res més. Guarda, no tens butxaca o... Vale, porta. Ya. ¿Tienes poción? ¿Quieres? Pues se siente. ¿Tienes conocimiento de leyes? Sí, sí. A ver, tengo una poción de leyes. Sí, tú calla. Si tú se la quieres dar a él, si quieres, trae la poción y a tomar por culo. Ese queda sanado. Ya mataremos, ya ejecutaremos si hace falta. Pero claro. Que es política de reino, intentar que viviera más o engañar más. Y cogemos más honor y más. ¿Eres el antiguo escolta de Pau? No, soy Barlo, el que tenía el ojo de Amorat, que llevaba todo, unificó a todos los bárbaros. ¡Vale, y rey! ¡Oh! Quiero hablar contigo, vale. Entonces, unificó a los bárbaros, luego perdió el ojo, cuando perdió el ojo, vale. Lo perdió, empezó a intentar recuperarlo, ya un poco enloquecido, y ahí empezó a atacar a Ivion. ¿Pero por qué todo el mundo va? Por no, aquí. Pase por aquí o se han ejecutado. Por conducto. Si vas por allí no puedes. Joder. Lo siento. Cerramos la puta puerta de una vez. Lo siento. Entonces, bueno. Es una información que no suelo decir. Por motivos obvios. Obviamente. Y soy consciente de que no. Pero pues no esperar más o menos. Si puedes esperar un momento fuera. Sí, por sí, supuesto. Sí. Fuera, fuera, ¿eh? Vale. Si lo que dices es verdad. Sí. Obviamente bueno, veo que sus intenciones no es contra él. No, de hecho, el problema es que no sé si fiarme de ti, porque si sabes bien, culparon a los bárbaros de una, prácticamente de mí. Uh-huh. O sea, mi reputación por culpa de los bárbaros fue. Bueno, desconozco lo que dijeron aquí porque yo no estaba. Sí, aquí. Sí, pero. Ya te digo yo. Empezó bien. Me pusieron como. Uh-huh. Vamos. No sé, ahí voy. Lo que sí que he escuchado y lo que estoy viendo es que primero me he costado fiarme a la gente, pero al final que voy descubriendo con quién me puedo fiar y quién no, decido decirte toda la verdad para que veas lo que quiero hacer. Yo soy consciente de que yo unifico los bárbaros y mi intención era mala para nada, era unificar los bárbaros y mis tribus para que fuéramos realmente pues, una nación más grande y más respetada. No me gusta que nos llamemos bárbaros, nórdicos, yo mismo. Yo os quería llamar vikingos, pero es que era pueblo todo el rato bárbaro. Lo siento mucho. Y eres gente bárbaro, bueno, invito a que haya la gente que somos nórdicos como tal, pero bueno, me parece algo irrelevante. No se puede pasar. No se puede, lo siento. Lo importante aquí es la política como tal. Y soy consciente de la. Del desgaste que produce llevar todo un reino
y estar constantemente escuchando cosas de un problema, problemas de otros y todas las intenciones que tienen. Entonces, estoy a punto de morir, obviamente. Me muerdo, no puedo hacer más, pero estoy a punto de morir. Me ha cambiado X cosas. Y obviamente me di cuenta de que es ojo de Amurat. No digo que sea genuinamente malo, pero estoy seguro que corrompe. Estoy seguro que lleva ojo poca de Amurat. Las gemas de Amurat. ¿Tú las utilizaste? Unas, juntas, es el ojo de Amurat. Y ese ojo de Amurat pues, te da ciertas ventajas, pero también yo creo firmemente en que corrompen de cierta manera. Ese era mi objetivo final, principal, es literalmente el beneficio de mi pueblo. Bravo. El beneficio por favor, de mi pueblo. Por aquí no. Hasta donde. Hasta. Lo queréis matarme, da igual, yo no conozco. No vamos a matar a nadie que haga ese tipo de brujería, simplemente a mí la mujer invoca a muertos es muy chungo porque enterrar muertos es complicado. No vais a enterrar a ningún muerto, si no llegamos a enterrar a muertos. Pero si no, ¿qué sentido tiene enterrar? No me han pagado. Es que no os van a pagar, no estoy perdiendo dinero. Porque si enterrar a unos muertos y no van a pagar mismo que enterrar a otro. Pues mentira. Decadencia en menos 100%. Que está pasando. Es intolerable. Es intolerable. Cada vez cuento con menos gente y los con los que puedo contar cada vez están menos formados. A mí si me lo dan arma, ¿me puede hacer soldado? No. ¡Venga! Joder, no quiere dinero, no. Me ha gustado cómo luchas, no. Mañana se atacará a la casa del duque. ¿Cómo viene que no sé. Soy un campesino? Vamos a encargarnos de empezar con la boda. Terminemos con esto y empecemos a construir un buen reino. Pero si me viene gente, también tengo un poco como voluntario para actuar como guardia, aunque sea a través de la gente que me nos faltan escudos, nos faltan armas, pero tienes mi autorización para llevar. ¿Toda la gente que pueda con el todos no. Vamos a tener que controlar un poco. Tenemos los medios para controlar algo. ¡Tengo otro! La vidente, la torre. Aunque algunos dicen que mi música es mágica. Volveré. Tranquila, amor, volveré. Búscame a Lady Tirai también y mátala en cuanto la veas. Santa muerte, mi señor. Maravilloso, con la espada y yo el cuchillo. Bien. Vale. Yo no voy a matarte, aunque me hayan dicho de todo de vosotros. Lo único que quiero es el nuevo reino que bueno, espero, ¿vale? Vamos a ver, vamos a salir de aquí. Hola, seguimos vosotros. Teníamos siempre una emboscada para emboscar a la. Teníamos el plan para emboscar a la. Me quedan atacando. No. Has venido a por mí con la espada desenvainada. ¿Qué quitas tú, Sens? ¡Dice la misma familia, Pau! ¡Mancojo sagrado! ¡Mancojo sagrado! ¿Para qué? ¡Mancojo sagrado! ¡Mancojo sagrado! No, Benjamín. Deditos por todas partes. No tenemos pelea. Per Lady Tirant, confessat sota poció de veritat. Jo me quiero ir d'aquí. Es veu que part de la guàrdia ha anat a visitar el duque ha sido envenenado. Que nos hemos quedado sin duque. Crec que la boda ja ha sigut oficial. Me debía dinero. Ara teniu duquesa. Queda por la duquesa, por el dinero. Vamos. No que importa. Eso es lo que importa. Tírale al traste. Me vuelvo duquesa. También tengo una. Un cortesano, ¿no? También. Joder, qué rápida te colocas, tío.
También, no, también tengo una cosa. Un cocinero sabe poner. ¿Tú vos, tú vos vas allá? Mira, es verdad, ¿tú quieres bajar ahí? Yo no. La gente está aquí. Vamos a dejarlo. Está subiendo. No está muerto. No sé, yo había escuchado también su temarina. Puché no ha sido muerto. ¿Quién es el rey? Le escolta, el de dos espadas. Vuelta aquí. ¿Tú? Al final de Breaking Bad, Mike. ¡Tú! ¡Llore! ¿Qué está pasando aquí? Lady Tirai nos está traicionando, es la culpable de que ahora mismo todo el reino haya colapsado y ha traicionado ya que es la aprendiz del antiguo místico. Estamos buscándola para matarla de inmediato. Se les da caza a ella y a todo aquel que la ayude. Por traición y conspiración. ¿Ha ordenado a ese hombre robando? No, a este lo conozco solo porque me ha intentado envenenar no sé cuántas veces. ¡Yo! ¡Tú! ¿Cuándo? Le he acusado de eso mismo, de robarme para saber mis intenciones. Me lo has repetido varias veces, así que no he hecho mucho caso de lo que me ha dicho. Si quiere apuñalarlo, me da igual. ¿Dónde está Ingol? Sí. ¿Dónde está Ingol? ¿Dónde está la duquesa Ingol? ¿En la entrada? ¿Por qué lo quieres saber? Perfume es de ella. ¡Ah! Ya. Está en la entrada, con un guardia. Si quieren ir ahí y veo que ella muere, os mataré primero a vosotros. Y primero a ella. Ningún problema. Perfecto. Pero yo creo que... No, estoy haciendo mi constitución. Yo creo que Sagamon y Yoka seguimos nosotras. Vale. ¿Qué quiere decir? Bonduk. Muy bonita, que no busca fugir en otras ocasiones. No sé. ¿Sabe que va a fugir? Van ser ells qui van treure la duquesa Ingol. Per això Ingol vol tenir a tu aquí. Vale, pues os confiaré esta vez. Pero ahora mismo hay mucho delincuente que nos quiere hacer daño. Defender la muerte. Vamos. Necesitaré una capa. ¿La que le damos a hablar? No, no en el clima. Lo que es posible que... ¿Dónde está? ¿Qué sabéis? Dejar un bombazo. Ella ha contestado la que mató al antiguo. Espera, todavía queda un... Pues nada. No, no, no. Queda un minuto, no, toma por culo. Habla. Seria. Yo he salido a divertirme, a acompañarla. Literalmente aquí en custodia. ¿Quién? ¿Qué es el equipo? Ah, ¿quién está metido ahí? El Duque. Dos años, le acompaño dos días, no hago nada y me cerré igual. Yo creo que he cambiado unas esposas.